porque en realidad fue una hazaña, pero una aventura fantástica, absolutamente increíble. La gesta que pretendía de conocer, pues todo lo que fuese conocible. Hay que admirar y realzar la figura de estos grandes marinos, aventureros. Incomparable también, diría yo. Yo creo que es un hecho único en la historia de la humanidad. Ese enigma que hay detrás de Pigafetta esconde algo. De salir de Sanlúcar de Barrameda y volver, aunque fuera una y con muy poca gente, y volver al punto de partida. Todos vendrán atraídos por el rico comercio que entonces va a desarrollar en Sanlúcar. Aquí se cambiaba la sal de Doñana por cuadros de Rubens y de otros pintores de una reconocida fama mundial. Un hecho único en la historia de la humanidad. Eso es de las hazañas más grandes que ha hecho el ser humano, ni llegar a la luna ni nada. Y Sanlúcar era el centro de Europa en ese momento. Y eso, por ahí empieza la historia. Será protagonista fundamental en los despachos y en las salidas de la flota. De aquí salieron un 20 de septiembre y aquí volvieron un 6 de septiembre. La hazaña más importante que se ha hecho en el mundo, como fue la primera vuelta al mundo.